Bien, un minuto y en el aire. Solo, 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 solo
¿Te lo saltas? ¿No dudas? 5, 4, 3, 2. Muy buenas noches y bienvenidos otro domingo. Hemos recopilado para ustedes, como en cada velada, los cotillos más sobresalientes de nuestro mundillo del famoseo. Y los hemos condimentado con nuestra salsa especial, ya saben, la salsa Trossa. Y para servirlos, los camareros más afamados del panorama culinario mundial. ¡Nuestros periodistas! ¡Tanto de Conchante, Trinidad de Palma, Jesús Gordillo y María Martín! ¿Qué plato suculento nos habrán preparado esta semana? ¿Qué condimentos prohibidos habrán utilizado? Bueno, Ana Rosa, solo podemos adelantarte que la cosa está picante. Muy picante, ¿verdad, amigos? Sí, Trivia. Precisamente tengo aquí una noticia recién salida del horno, como quien dice, que apunta a la supuesta infidelidad entre... Seguro que sí, Carmele, seguro que nos va a poner los pelos de punta. Pero antes... seguido de la marca de su móvil al 5544. Repito, tono cofradía al 5544. Y si la canción del verano pasado fue... Al 5544 detallando la marca de su teléfono móvil y el politono deseado, en este caso, sin silla me muero, palabra troquia, orquesta sinfónica, que lo he dicho mal. No hagáis mucho caso, Patricia, porque se os puede desfragmentar el descompensador refluxo. De todas maneras, ¿quién tiene un móvil con Bluetooth? El caso es que ya tenemos aquí las primeras noticias de interés de nuestro primer invitado de la noche, ¿verdad, Carmele? Sí, Ana Rosa, como te comentaba antes, tenemos serios indicios como para pensar que nuestro primer invitado, que es uno de los personajes más en el candelabro de nuestra prensa del corazón, está a punto de confesarnos una infidelidad con... Seguro que sí, Carmele, seguro que sí. Pero ya sabes cómo es esto del directo, así que guardamos esas sabrosas noticias en el tupper y las servimos después de unos cortísimos consejos publicitarios. Aquí, en Salsa Trossa, ¡no se vayan!
popular te atreves a probar si lleva dos conjuntos de salé por la mano. No puedo resistir, es superior a mí, sujeta mano fuerte, ya no puedo parar. Luego me encuentro no llorando y entonces me quedo tan como atrás, como viene de época. Siento como el mundo es forma a comenzar. ¿Quién no conoce de qué color es el caballo
blanco de Santiago. El caballo blanco, blanco de Santiago. Bueno, pues si tienen la respuesta tan clara como nuestra querida amiga Trilia, deben de hacer esa rápida llamada de la que os hablaba antes al 906-555-655. Y permítanse ese capricho que seguro que se merecen. Y pasamos ya sin más demora a presentarles a nuestro primer invitado de la noche. Que como nos decía antes Carmele, no se sabía mucho de su vida, ¿verdad? Es cierto, Ana Rosa, pero nuestros incansables famosos del equipo de investigación del programa han dado con una serie de pistas que nos han llevado a pensar que la locada salvaje vida que lleva nuestro primer invitado en su vida profesional es a su vez reflejo de él en esta vida en su vida amorosa. Abriéndonos así los ojos a un mundo de engaños del que hasta ahora solo podíamos imaginar su existencia. Dios, es que es muy fuerte porque un buen chico, ya se va a creer ni su madre. Pues recibamos con un fuerte aplauso directamente desde el país de nunca jamás a Peter Pan. Por aquí, alguna publicación por allá, y es que ya la tengo montada. A mí me salen los fans, hasta debajo de las piedras. Bueno, ya lo ves. Esa es el precio que pagamos los famosos. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Absolutamente nada. La productora me lo tiene totalmente prohibido. Aunque bueno, podría desvelaros algo sobre la línea argumental, pero luego tendría que secuestraros un par de semanas y eso no va a ser nada agradable. Aunque a ti te secuestraría yo de una gana de madre. Pero mira tu culo, mira, qué conos, qué mujer. Inadmisible, sí. Un comportamiento así por parte de un invitado. Es que uno te quita la cita y te pega dos collejitas. Con mi vena no me la andas. Sí, gracias, a ver, ven, ven. Mi vida es mi vida y tan solo yo respondo a ella.
¿Y si no quiero contestarte alguna de tus estúpidas preguntas? No será porque la productora no me lo permita, sino porque simplemente no me da la gana. ¿Te ha quedado claro o te lo deletreo? Pero ¿sabes qué? A un chiquillo busqué una estrella, ventana abierta, saqué tras ella y no caí, no caí. Campanilla sostenía mi vuelo mientras buscaba mi tenis. Ya de camino conocí el amor. Las alas son alas porque echan polvos mágicos y un poco trágico, romántico. Pero de todos mis sueños bajo tengo luz de ártico y ahora adoro con mis perritos pilotos. La vida transcurría sencilla aquí en mi casa jamás y jamás dije que yo fuera cálido sin que lleguen mis besos. Total, y no. Pero en este mundo se da miles de niños para seguir siendo niños. Por siempre, sin responsabilidad, sin contar con patio, mami, para ir a mear. El objetivo suena utópico. Cambiar la realidad ha sido siempre complejo. Ya no importa, me dije, no importa. Cuantos más niños te traigas, menos corazones viejos habrá. Pero ay amigo, el asunto cambió. Los planes son planes hasta que cambias de plano. Como en mi caso, con un ático. La luz de la barbilla sugirió peligro malo. Me da igual, pídeles intrépido. Y una niña caprichosa me cegó con sus ojos ingenuos. Era Flynn, pequeña Flynn. Me dejó sin aliento, sin alma. Y campanilla sin costillas, ya que estoy de vuelta de solo. Jugando al poker descubierto que los barajas tu cabeza en una mano llevo escalera mágica. En la otra poker te asesino al que me diga nada. Algunos días pienso hasta cuando podré simultanear la partida sin que me entiendes así. Es igual mientras sigo probando. En nunca jamás pruebo manzanas de distintos matanos. Y no hago daño a nadie, pues nadie me ve. Ya que ojos que no ven, corazón que no se extraña. No me digas entonces lo que está bien o está mal. La fama pesa mucho, ¿tú qué sabes, chaval? Desayuno, periodista, ganas cada mañana. Dos huevos fritos, bacon me vas. Así que no me vengas con pamplinas. Mi vida es mi vida, valío, solo te queda callar. Cerrate el pico, lloros patéticos. Te ocupas por nuestra existencia. Ya te hizo vuestra mil de carne. Te viene siendo rey. Todos te acuerdas, profesor, de la que ya me sirve. Y recordadme, no como mi crápula. Nunca quise el mal. Solo vivía en sus caras, quizá la culpa por el ambiente. Mucha fama, mucha tía, no sé. En fin, la vida es tan cruel. Me llaman Peter, tío. Nunca me fue vivo el demonio. A mí es su casa. Para Peter. Dialéctica. Pero que esperas. ¿Te importaría no comer en el plató? Vale. Bueno, te invitamos a ver un vídeo elaborado con todo el cariño por nuestro equipo de investigación. Sí, sí, Peter. Nos ha llevado un montón de tiempo ordenar los informes que nos han ido llegando sobre ti. Pero creo que al final hemos hecho un buen trabajo, ¿eh? Parece que hasta hoy la vida privada estaba bastante escondidita, ¿no, Peter? Pero todo esto, chatín, va a cambiar tras el apasionante resumen de conclusiones a ti y a todos nuestros telespectadores aquí en Salsa Trosa. Digo, aquí en Salsa Trosa. ¡Joder, qué fuerte! Aquí siempre quiero saber cosas sobre Peter Pan. Pues todo lo que ustedes siempre quisieron saber y nunca jamás se atrevieron a preguntar lo tenemos en este vídeo. Bueno, pues nos ponemos cómodos y decimos sin más demora aquello de dentro vídeo.
¿Quién no conoce a Peter Pan? Ese niño intrépido y salvaje que con sus apasionantes aventuras desde el país de nunca jamás ha cautivado ya a tres generaciones de niños y niñas dispuestos a hacer lo que sea para no crecer nunca más. Ser siempre un niño, dijo una vez Peter. No me gustan las cosas de las personas mayores. Son aburridas y tristes. Prefiero dar saltos por los charcos, comer con la boca abierta y echar eructos cuando yo quiera. ¿Cuántos recuerdos nos traen estas palabras de Peter? Realmente dan ganas de quedarnos para siempre con él en el país de nunca jamás. Pero, ¿cómo es en realidad Peter Pan? Es decir, ¿cómo es Peter fuera de las pantallas, fuera de la ficción, fuera del cine? Nuestro fabuloso equipo de investigación ha dedicado 3 meses de duro trabajo para sacarnos de dudas y presentarnos al auténtico Peter Pan en su salsa y descubrirnos quién es realmente con sus amigos, con su familia, con sus amores y desamores, con sus riñas y enfados y sobre todo con sus miserias cotidianas. Y bueno, lo que hemos encontrado nos ha cambiado radicalmente la imagen que hasta ahora teníamos del gran actor de películas infantiles que conocíamos. Lo primero que nos ha llamado la atención es su impresionante juventud. Más de 50 años en las pantallas de los cines y Peter parece conservar la frescura de un niño de 12 años. Pues bien, hemos descubierto que no es oro todo lo que reluce, ni pelo todo lo que le sale a uno de la cabeza. Peter Pan empezó a quedarse calvo hará ya unos 10 años y tras utilizar diferentes productos anticaída y regeneradores contra la alopecia, por fin optó por usar peluca. Pero claro, la discreción nunca fue su mejor cualidad. Con pelo o sin él, sigue empeñado en vestir ese infame traje verde mezcla entre el atuendo de la rana Gustavo y un duende primo de la vida en nombre. Así, nos explicamos de manera sencilla por qué ha tenido tantos problemas amorosos, porque, bueno, digamos que el muchacho no ha parado. Como todos conocemos, comenzó una romántica relación con Wendy, que surgió a raíz del rodaje de la película. Esta relación ha seguido adelante a pesar del tortuoso carácter de Peter, que ha sido acusado por algunos testigos de maltratar psicológicamente a su pareja. Sí, bueno, yo sé que es un gran a menudo y una de las veces me llamo gorda y bueno, para mí se trataría claramente de un maltrato psicológico. ¿Y cuándo dicen que me va a pagar por decir esto? Nunca vi a Peter hacer nada de la casa. Si tenías hambre, pues cocina. Si algo te parecía que estaba sucio, pues allá tú. Esto a Wendy le molestaba muchísimo y decidió irse unos días a casa de su madre. ¿Lo he dicho bien o lo repito? Este maltrato psicológico, nada apropiado en un adolescente que, en principio, por su profesión, ha de ser ejemplo para todos los niños y niñas del mundo, desembocó pronto en la partida de Wendy a casa de su madre y también al comienzo de su segunda relación a espaldas de Wendy, por supuesto con Campanilla, el hada más pizpireta y alocada de todo el país de nunca jamás. Campanilla nunca ha llegado a saber del todo hasta qué punto existió una relación con Wendy y hasta esta noche Wendy desconoce por completo la situación de infidelidad a la que se ha visto sometida. Pero, como decimos, tan solo hasta esta noche, porque, señoras y señores, tenemos una super sorpresa salsatrosa preparada para ti. Peter Pan, aquí, ahora, en directo, ante las cámaras, ¿estás preparado para confesarle públicamente a Wendy y a toda España de qué has estado viendo con Campanilla desde tiempo atrás? ¿Y si te atreves? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Usarás esta vez los polvos mágicos que te dio Campanilla para salir volando?
Vale, ¿qué tal todo? ¿Estás cómoda? Sí, en la prosa, muy cómoda. Me han dicho un pajarito que alguien muy especial para ti y tiene una sorpresa preparada. ¿Sabes algo de esto? Sí, algo me habían contado, la verdad. Pero tratándose de mi Peter, me puedo esperar cualquier cosa. ¡Es un solete! Y bueno, Peter, ¿a qué esperas? ¿No tienes nada que decirle a Quentin? Sí, mira, Peter, ya tengo los ojitos cerrados. Mira, Wendy. Dime, cariño. Lo que tengo que decirte... ¿Sí? Es un poco difícil. ¿Sí? Se me ha pasado sin darme cuenta y... Y que estaba no podía controlar, pero te prometo que todo va a cambiar porque, claro, primero aquí, luego allí, primero contigo, luego con la otra. A ver, Peter, para el carro. ¿Qué me estás contando? ¿A qué viene toda esa parrafada? Explícate más despacio. Anda, venga, valiente, díselo ahora. Oye, ¿dónde está ese salvaje que todos conocemos, Peter? Ojo, tío, nunca he conocido a nadie más intrépido. Calla. ¿Qué quiere hablar? Dímele de una vez, es que me vas a matar. Pues... Es que no tengo la punta de lengua, pero es que no... Que a la que me he visto con camarilla alguna vez a tus espaldas, Sara, ya lo he dicho. Pero Peter, ¿cómo has podido hacerme esto? Thank you.
Sabes que siempre fuiste mi damita, Gwendolyn. Tú sabes que siempre serás mi corazoncito intrépido, Peter. Te prometo que nada ni nadie nos va a separar, nunca jamás. Yo te prometo que nunca más me volveré a enfadar, porque lo que pasó contigo ha sido tan especial. ¡Un fuerte aplauso para Campanita! ¿Dónde lo tienes, niñata? ¿Estás ahí, ¿Qué pasa? ¿Cómo has podido hacerme algo así? Yo que te limpiaba los calzoncillos con todo el amor del mundo. ¿Tú qué me juraste, amor eterno? Así que a ti también te prometía cositas. Mira, Rica, a ti ya me ha dado la niña de nunca jamás. Bueno, menudo programita que estamos teniendo, Pues esto no es nada con lo que queda ahora. Porque... Hace tiempo que marchó.
ATE. ¿Patricia? Pues sí, ATE, tu revista. La hay también en versión mini, para que la leas mientras te duchas, porque es impermeable, y estás cortes, nadas, cocinas, lees incluso el periódico, ves la televisión, das un paseo por la calle, hablas con tus vecinos, con tu pareja, tus amigos. Bueno, pues sí, se han divertido hasta ahora, es lo que viene ahora. Lo que viene ahora con nuestros próximos invitados, ¿verdad, amigos? Efectivamente, Ana Rosa, si con Peter Pan hemos descubierto que no es ni candidez ni ternura todo lo que reluce, con nuestro siguiente invitado vamos a desmontar otro de los mitos más arraigados en nuestra infancia. Un mito, majetes, que se remonta a nuestros primeros años de infancia y a la vez a todos nuestros primeros programas de televisión formativos. Porque, ¿se acuerdan de Barrio Sésamo? Ese barrio donde convivían muchos personajes en cariño, respeto y perfecta armonía. ¿Quién no recuerda a la rana Gustavo, Espinete, Peri, el monstruo de las galletas? ¡El monstruo de las galletas! No, que me da mucho miedo, no. No, Ana Teresa, no te preocupes. Nuestros siguientes personajes son bastante más educados que el monstruo de las galletas. De hecho, podríamos decir que son súper sensibles. Y súper entrañables. Oh, y súper amigos. Bueno, tan amigos que desde hace 10 años abanderan su causa. La causa gay por todo el mundo. ¿Cómo se quiere? Pues un aplauso para la pareja más liberal de todo Barrio Sésamo. Un aplauso para Epi y Blas. A que veáis un vídeo preparado por nuestros periodistas. ¿Os parece?
¡Claro que sí, Ana Rosa! Y es que además creo que a nuestros invitados les va a encantar. Sí, Tarmele, no me cabe la menor duda. Pues sin más demora, damos paso a nuestro vídeo. Poneos cómodos. Conoce a Epi Iglesias, esos personajes entrañables que tanto nos han hecho reír desde su habitación en Barrio Sésamo. Ellos nos descubrieron matices tan importantes en la vida: qué es lleno y qué es vacío, qué es grande y qué es pequeño, o nos ayudaron a fascinarnos con el apasionante mundo de los números. Pero hoy están aquí, en Salsa Trosa, para darnos una lección todavía más grande, una lección de vida. Una lección de valentía, y es que en este año Epi y Blas han decidido salir del armario y confesar a España y a todo el mundo que desde hace tiempo mantiene una relación de pareja estable y madura, y que ahora, con el nuevo cambio en la ley de parejas de hecho en nuestro país, han decidido poner fin a su clandestinidad y decirse el sí quiero, para que ya no tengan dudas acerca de su amor incondicional. Sí, la verdad es que hacía tiempo que queríamos dar este paso, pero hasta ahora la ley no estaba de nuestro lado. Sí, y ahora con nuestro super amigo ZP, las cosas han cambiado. ¿Verdad, mi amor? Pero aquí no acaba todo, amigos telespectadores. Epi y Blas, en un gesto de valentía y reivindicación sin parangón, han decidido darse en directo. Sí, sí, como lo oyen. Han decidido servir de ejemplo a todas las parejas que se encuentran en una situación parecida y han determinado poner fin a su soltería ante más de 40 millones de personas. Pero hay más, amigos, porque atentos. Epi, Blas, aquí, ahora en directo ante nuestros espectadores, ¿tenéis algo más que decirnos? Venga, maricona, dilo ya una vez. ¡Calla, un poco de emoción! ¿Cómo te pones por nada, hija? Bueno, venga, lo digo, va. Pues eso, chicas, que nos vamos a casar hoy aquí, en directo, en Salsa Trosa, para todos nosotros. Son multitud.
Entonces, claro, si de la persona de que estamos hablando intentamos decir que es de la de allá, pues no, estamos confundidos, porque es más bien de la acera de acá, ¿no te viñas? Sí, pero bueno, dejémonos de tanto rodeo si de hecho. Al grano, grano, que los tenéis entregadísimos, ¿qué queréis decir? Bueno, pues allá vamos, pero no vamos a ser nosotros los que descubramos el pastel. ¿Verdad que no, padre? Me puede comprar aquel patito de goma que siempre es él. ¡Tú siempre pensando en tu patito de goma! ¡Y no en mí! Pero cuando quise darme cuenta, ya no podía dar marcha atrás. Yo nunca fui gay. Lo que pasa es que ser gay está de moda y quise sacar partido de todo eso. Pero yo siempre he tenido un amor. Y es Peggy. Aún recuerdo no hace tanto un descanso allá en el barrio. Tu nariz es colorada, la mía plaga arruinada. Me dijiste en los anuncios, yo sin entender mi papá. Te regalé una sonrisa, tú llorabas, yo no entiendo nada.
podemos intentarla, sé solo ya ha pasado. Siempre quise a mi cerdita, eres un caos de engaño. Que estoy solo si me faltas, que mi risa ya no es nada. Si me falta tu soyuelo, si me falta tu mirada. Que aquel día ya en el barrio no se quede olvidado. Que los sueños que vivimos serán de nuevo rosados. Que estoy solo si me faltas, que mi ya no es nada. Si me falta tu soñuelo, si me falta tu mirada, tu mirada. Mirada. Tu mirada. Puedes irte a tu casa, el famoso terminó.